Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus, médico estético y anti-envejecimiento. Y como pueden ver en el título del video, el día de hoy nos encontramos en el Disney París, aquí con la Ceci. Es nuestro segundo video de Disney, sin querer queriendo. Así que les voy a ir mostrando todo. Les voy a dar mi primera impresión. Pues mi primera impresión de este Disney es que nadie viene. O sea, a la diferencia del Disney de Tokio, por ejemplo, había muchísima gente, una multitud increíble. Aquí siento que, pues no, realmente no. De hecho, ni sabíamos que habíamos llegado, no es como que hay un aviso gigante ni nada por el estilo. Pues sí está bien señalado, pero no sentíamos como este feeling que se siente en Disney Tokio, de que hay mucha gente contigo en el metro o en el tren llegando a Disney. La verdad es que íbamos solos, no sabíamos que, o sea, no sentíamos que estábamos yendo a Disney. Inclusive llegamos a pensar, ¿será que estamos yendo a Disney? Y cuando llegamos, pues no llegas así como que grabando que se vea Disney en gigante. De hecho, todavía nos bajamos y un letrerito que decía así, Disney. Pero bueno, ya llegamos aquí, ya cruzamos y miren esto. Ya se ve el Disneyland París. Ya se siente como que literal estás bajando el metro y ya estás en Disney. O sea, se siente muy así. Pero bueno, les vamos a estar relatando todo lo que vamos viendo. Aquí está Ceci en modo influencer, haciendo sus historias que probablemente van a aparecer por aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Ceci convulsiona. Oigan, por cierto, el frío está bestial, ¿eh? Muy, muy fuerte. Yo hoy decidí, porque el niño dijo no, que por mi ovni, que no quiero estar cargando muy pesado, decidí no traer chamarra. ¿Y qué creen? Estoy muriendo de frío. De hecho, esto es aparte. Aquí es donde está el micrófono. Y me estoy muriendo de frío. Me muero de frío. Estoy arrepentido. Mis manos se congelan. Sí traje guantes, pero ahorita se los muestro. Mucha seguridad, como siempre, para pasar. Ceci les tiene unas palabras. Hola, hola a todos. La verdad estoy muy emocionada. Debo decirles que esta vez es diferente. Es mi segundo parque de Disney. Y pues, o sea, me siento con un poquito más de experiencia con estas cosas, en el sentido de que, por ejemplo, esta vez si venimos con el Disney Premier, el acceso que hace que pues tardes menos en las filas. Aparte, otra cosa que me encantó es que el clima pues es más rico, la verdad, en Japón la vez eso pasada. Sí. Yo siento Japón, que se va a disfrutar pasada, más por el clima. O sea, nos moríamos de calor, tuvimos que comprar una sombrilla por el sol. En este caso, igual y a lo mejor compramos sombrilla, pero por la lluvia. Pero el clima es mucho, mucho más rico. Siento que se disfruta más y está precioso. Estoy emocionada. Ahora estamos preparados para ver. ¿Qué le pasa a Ceci? ¿Qué le pasa a Ceci? Que la ama. Ahí está. Y nadie sabrá. Ceci en su momento más esquizofrénico. Bueno, todavía vamos a pasar. La realidad es que no hemos pasado como tal, no hemos entregado el ticket o el boleto, no sé cómo se llame, pero no hemos entregado nada. Y sentimos que ya estamos en Disney. Pero pues a ver. Y yo creo que una vez entrando, lo primero que vamos a hacer es buscar algo de comer. Así que pues vean esta travesía con nosotros. Yo creo que aquí donde dice Bienvenue es donde se entrega el ticketcito. Pero creo que todo es digital ya. ¿Qué es lo primero que se hace al llegar a Disney, inclusive antes de entrar a buscar la comida? Pues adivinaron. Venir por las orejas de Ceci. Bueno, no de Ceci. De todo mundo, ¿va? Vamos a ver qué nos toca esta vez. La vez pasada yo fui Simba. Lo pueden ver en el video de Disney Tokio. Vamos a ver qué somos hoy. Tires, creo que es jalar, ¿verdad? La verdad sí se siente muchísimo más vacío aquí el Disney París. Inclusive se siente viejito. Pero aún así se siente la magia. Miren, estamos con la indecisión de que Ceci quiere volver a ser Ariel. Están bonitas sus orejitas, pero aquí está la de París. Pero la realidad no está tan bonita como para usarla, así como para coleccionar. Aquí hay una de Stitch, creo que esa está más bonita. Pero aún así no es algo que yo llevaría en la cabeza todo el día. O seremos Simba otra vez. Aunque estas no están tan chidas como las de la vez pasada. Ceci encontró las orejas ideales. La verdad es que me duele que no sean las de Ariel, porque las de Ariel me gustaron un montón. Aparte dice Disney Grand Paris. Pero siento que estas que tengo le he dado totalmente a mi outfit. Entonces, espero haber tomado una decisión correcta.
Yo por lo pronto llevaré estos dos imanes. Lo que sí les puedo súper decir es que el acceso a Disney París es muy sencillo. No tardamos absolutamente nada, ya lo vieron ustedes. ¿Qué quieren? ¿10 minutos? ¿7 minutos a lo mucho? Y estábamos adentro. Ni siquiera interactuamos con nadie, venimos con nuestro QR. ¡Pup! Listo, pasamos como si nada, como si estuvieras entrando al metro. En cambio en Disney Tokio, no sé si se acuerdan, estuvimos una hora, hora y media bajo el sol, horrible, mucho genterío. Lo disfruté, no estoy diciendo que no, pero sí fue mucho más caótico y también el acceso poco a poco, mucha seguridad, no sé. Siento que demasiado protocolo que hizo que sea la experiencia o el inicio de la experiencia muy difícil. Y aparte ahí nunca vimos a Mickey y a Mimi y aquí los estamos viendo ahorita. Bien, al parecer por allá al fondo está el castillo. Así que ahorita que lo tengamos más de cerca se los voy mostrando. Les voy a confesar que yo no soy mucho como de subirme así a juegos y esas cosas. Tampoco sé si la verdad. Somos mucho de estar pispirindeando, comprando cositas, sentándonos a comer. Y conforme hemos aprendido que somos ese tipo de turistas, pues lo hemos disfrutado más. Obviamente sí nos vamos a subir a uno que otro juego, pero tampoco andamos corriendo para querernos subir a todo. Pero sí nos gusta mucho así como que, pues la verdad, el capitalismo, la mercadotecnia, ver qué comprar y ese tipo de cosas, nos divierte muchísimo. Así que probablemente vean mucho de eso en este video. Por cierto, ya perdí a Ceci. Probablemente entró aquí donde hay comida. Fíjense que estoy en un dilema porque no compré mis orejas ni nada para la cabeza. Y siento que se necesita para el ovni, como para la foto, inclusive para el video, debería tener algo acá. Pero no quiero gastar entre 35 y 40 euros, bueno, también hay unos de 20 euros, en algo que no voy a volver a usar en mi vida. Pero creo que debería, no sé, ¿qué opinan ustedes? Déjenlo aquí en los comentarios. De lo poco que has visto de Disney y París, ¿te ha gustado o no te ha gustado? ¿Qué nos puedes decir? Me gusta mucho. Siento que hay muchas más tiendas como para comprar cositas. ¡Oh! Y eso es, me hace débil, pero la verdad es que es mucho más caro que el de Japón. Muchísimo más caro. Pero eso sí, la realidad es que el climita está increíble, está perfecto. Sí, la verdad es que hay está frito. Ganas de comprar algo. Sí. No duele. La verdad es que puedes caminar sin que te quemes. Está increíble. Bueno, ya nos vamos porque nos están esperando. Vamos a entrar al castillo de la Bella Durmiente. Hace unos mesecitos fuimos al de La Bella y la Bestia en Disney Tokio y el día de hoy les vamos a mostrar el de La Bella Durmiente. Así que vamos a darle. La verdad es que sé muy poco de las princesas de Disney, pero estas experiencias siempre están cool. Vamos a mostrarles primero los vitrales. Creo que los vitrales son algo que vale muchísimo la pena. Se ven las escenas de la película. Aquí está el famosísimo libro donde se cuenta la historia. Elle est la beauty, au chapeau blanc doré, et la bouche rouge millier. El doc serini attenant que son prince la reviele. No sé qué dije, pero creo que así se dice. ¿Qué tal mi francés, sí? Con un beso de amor soñé. Y un príncipe que me lo dé. Bueno, pues siento que ando caminando por Versalles otra vez. Estamos aquí como que el castillo de la Bella Durmiente. Miren la vista. Se puede observar. Yo creo que sí se ve que es como el balcón del castillo. Aquí está el castillo. Está todo chiquitito. O sea, de lejos se ve grandísimo, pero de cerca esto está chiquitito. Miren mi mano. Miren, creo que encontramos el nido de un pájaro. Un pájaro de Disney. Un pájaro francés, como diría Ceci. Ceci me lleva un túnel. Algo macabro. No sé qué me quiere hacer, pero me está bajando por aquí. ¿Quién sabe dónde vamos? Tengo miedo. En Ortiz. No sé dónde estamos. Creo que nos bajó por el otro lado, no sé si. Ahora vamos a seguir caminando el Disney. Ah, miren, la espada y la piedra. Wow, ¿quieres intentarlo?
Pues ahora sí, vamos a entrar al Blanchenate, el Les Septnames, que quién sabe qué significa. Pero de ahí, hace rato salió la bruja. Entonces, pues, probablemente es como de miedo. Ya entendí que dice Blancanieves y los siete enanos. Y por ahí, ahí está, ya salió. No sé si lo alcanzan a ver. La villana de... Oigan, amigos, estoy anonadado. De verdad, digo, no tardamos muchísimo, como 20 minutos, pero dentro del juego tardaremos minuto y medio, 2 minutos, 3 a lo mucho. No entren al de Blancanieves. Está como para niñitos, la verdad. Pero inclusive si fuera a traer un niñito, yo pensaría, no va a ser una cola de 20 minutos para lo que vimos. Yo sé que ustedes van a decir, no manches, solo te quejas cuando vas a Disney. Yo lo sé, pero de la Bella y la Bestia estuvo increíble. Pero pues estamos empezando. Oigan, y ahora vamos a entrar al de Peter Pan. Al parecer este va a estar mucho mejor. La verdad es que tengo altas expectativas. ¿Tú qué piensas, Ceci? Aquí sí hicimos uso del Priority Pass. Así que al parecer vamos a pasar mucho más rápido. Creo que sí vale mucho la pena este acceso para agilizar las cosas, porque si no pierdes mucho tiempo estando aquí en Disney. ¿Preparadas, Ceci? Sí, estamos que nos espera. Yo siento que este va a estar bueno. Un laberinto para noviar con Ceci. Miren que la libretita, que la sudadera, que el Stitch gigante, que la ropita del bebé, todo muy interesante, muy bonito. Miren, estas tacitas son muy bonitas, están increíbles. Uno en el momento se aloca y quiere llevar todo, pero en la realidad es que, ¿no? ¿Qué haces con ellas? O sea, ¿dónde las pones en tu casa? No es como que realmente las vayas a usar o te vaya a adornar. Bueno, depende, ¿no? Pero sí, sí quisiera una. No sé para qué, pero quisiera una. Y aquí hay que estarse resguardando a cada rato en las tiendas por el frío. O sea, entras a la tiendita y está el calorcito rico. Obviamente no hay tanto viento. Se siente agradable. Y ya una vez que agarras un poquito de calorcito, sales de la tienda. Lo contrario a Disney Tokio, que en Disney Tokio había tanto calor y tanto sol que te tenías que meter al aire acondicionado y pues a la sombra para que no te esté afectando tanto. Y aquí es chistoso, ¿no? Es todo lo contrario. Por ejemplo, aquí traigo los pies húmedos, pero nos lo estamos pasando muy bien, muy rico, muy bonito. La verdad es que venir a Disney es algo que siempre te recuerda a tu infancia, te da nostalgia y te la pasas bien. Qué pequeño el mundo es. Qué pequeño el mundo es. Vamos a meternos a la atracción de qué pequeño el mundo es. ¿Qué canto? Pues así es la canción. Miren qué bonito teatro. No sé realmente a qué hora vaya a empezar el show o qué hora vaya a empezar algún evento aquí, pero veo que ya hay mucha gente esperando. Pero bueno, solo quería mostrarles lo bonito que está y lo grande. Y justo entramos aquí por accidente porque Ceci quiso entrar al baño y pues la estoy esperando. Ahora, ¿qué atracción vamos a ir, Ceci?
Se llama, no sé, es algo de montaña. Pero... Ah, bueno. Vamos a ir a la montaña rusa de aquí. Creo que es la más grandecita. Ahorita les digo el nombre. Decidió hacer uso aquí de su Premier Pass para no hacer cola. La verdad es que anda muy, muy lucida por eso. Y sí sirve mucho, amigos. La verdad no fue tan caro. Y creo que ha ayudado muchísimo el día de hoy. Miren la nave Star Wars. Muy bonita, ¿no? Literal, nada de cola. Hyperspace Mountain, es como se llama. Y miren, no tuvimos que hacer absolutamente nada de cola. Increíble, ¿no? A la madre, de verdad. La verdad, censura eso, por favor, pero... Nunca he sentido algo tan feo en mi vida. O sea, y eso... Porque el de Six Flags. No, he ido a los de Six Flags, pero los de Six Flags no te tienen en la oscuridad con un montón de rayos láser dando vueltas por todos lados. Sí. Se siente que estás en una nave de Star Wars. Sí, la verdad. Yo no abrí mis ojos mucho tiempo, o sea, solo lo abrí como en dos ocasiones, cuando me sentí un poco estable, porque, o sea, yo me mareo, la verdad, o sea, como hay muchas luces y todo está en oscuro, me mareo y no me va a vomitar. Yo siento que esto es lo que más ha valido la pena. Yo me volvería a subir, inclusive. Pues siento que si algo tiene que venir a este Disney, es a esa atracción, la verdad, claro, es que... O sea, la verdad es que más fuerte, sí. Todavía estoy mareado, de verdad, es así, salí y soy así. Sí. Y sí dura, sí... Sí, tiene buena duración. Sí. La verdad, increíble. Si se anima, nos volvemos a subir. Pero eso sí, es imposible grabar. Si sacas tu cel, te lo lleva la fuerza. Por cierto, solo para aclarar, es una montaña rusa de Star Wars. Oigan, y ha estado súper bien, ¿eh? O sea, muy poquitas colas, no tardamos ni 3 minutos en entrar a alguna atracción. Yo creo que tiene que ver que es temporada baja, creo. No estoy muy seguro de eso. Que hay mucho frío y que está lloviendo un poco. Yo creo que por eso mucha gente, pues, no viene a Disney en esas circunstancias. Pero aún así me sorprende, de verdad, que puedes caminar y que hay poca gente. La verdad es que yo creo que no pudimos tener mejor experiencia. Ahora sí, vamos a comer. Acompáñenos a buscar algo para entretener el diente. Bueno, pues decidimos comer unos hot dogs. Compramos 2. Cada uno está en 11 euros. Solo para que tomen en cuenta, aproximadamente 200 pesos por hot dog. Y la verdad es que se ven muy tristes. Obviamente decidimos esto porque era mucho más barato entrar a un restaurante. Casi de entrada ya eran 45 euros más lo que vayas pidiendo. Así que entre 2 hot dogs y 2 cocas pagamos 30 euros. Una comida snack de 600 pesos. Y obviamente, pues, lo sabíamos. Había que tomar en cuenta que estamos en el único Disneyland de Europa y sabíamos que iba a ser, pues, proporcional el precio o lo caro. Pero sí está muy triste, la verdad. O sea, el hot dog está muy triste. Vean la cara de Ceci. Déjate lo que pagas, lo triste. Miren, básicamente este es el hot dog. Lo abres. Tiene 3 pedazos de dorito, la salchicha fría, el pan tieso, pero pues eso es normal aquí. Y sí, es normal. Nada. Muérdelo, aunque no muerda. Pan tieso, mi favorito. Ceci ha perdido el miedo con tal de usar su acceso Premier. Porque como ya lo pagó, dice que lo va a disfrutar al máximo. Pero miren eso. Va a ver si realmente le conviene. Yo creo que nos vamos a congelar allá arriba. Sí, sí. Miren qué bonitos. Los del Rey León. Miren, este está chistosito. Oigan, estamos en la Piedra Calavera. Estamos dentro de la Piedra Calavera. Y pueden ver aquí sus ojitos, su nariz y abajo su boca. Estamos muy emocionados de esto. Oigan, pues descubrimos que hay una atracción de piratas del Caribe, así que vamos a entrar.
Michoacán, quiero aprovechar este espacio para decirles que he estado muy contento en esta avenida Disney. La verdad es que el clima está frío, nos he disfrutado. No, pero de verdad, hemos estado muy contentos, Ceci y yo. La verdad es que redimimos la experiencia. Ceci, sí. ¿No quieres comprar una cosa de fresas? Estuvo muy buena la cosa de fresas. Deliciosa. La verdad es que estábamos arrepentidos de cuando fuimos a Disney Tokio, de que está medio sobrevalorada la experiencia y así, pero la realidad es que no. Depende de la actitud en que vengas, el día en que vengas, cómo vengas, con la ropa adecuada, el clima adecuado. Hoy siento que no es el clima adecuado, pero se está disfrutando, se disfruta mucho. Sobre todo creo que depende mucho de venir con una muy buena compañía. O sea, Ceci. Qué bonitos están esos modelitos de Toy Story en blanco y negro. Como cuando en Toy Story 2 pasan las escenas pues en tele. Están bonitos como a colección. Miren la taza de la pelota de Pixar. Creo que voy a llevar este, miren. Es de los personajes de Toy Story. Le puedes poner una fotito y pues dice Disneyland Paris. Creo que es un bonito recuerdo. Siempre no. Mejor llevo este pin que tiene el castillo de la Bella Durmiente y que dice 2024. Así para cuando esté viejito recuerde el 2024. No estamos haciendo literal nada de cola. Y miren del otro lado. Es por el Priority Pass. Wow, Buzz Lightyear. Qué divertido. Miren esto. Ese estuvo buenísimo, ¿verdad? Sí, sí. Estoy muy emocionado. Aparte, ¿saben qué le ganó? No es cierto, yo gané. No es cierto, tenía 5.200. Tenía 5.200, yo 30.000, pero está grabado. Ceci quiere subirse al Orbitrón. Y como tiene su Priority Pass, se cree muchísimo. Este se va a poner bueno, el Hyperspace Mountain. Por cierto, no nos dejaron pasar al otro. Miren, es lo que les digo, nada de cola. Ha estado muy bien, ¿eh? Estoy sorprendido. Hoy sí, todo lo de Star Wars. Vamos a ver qué nos compramos. Si tuviera un sobrino chido ya medio grande, le llevaría uno así, de un Stormtrooper rojo. Un casquito o algo. Ahorita les digo qué nos llevamos. Qué bonito para que vayas armando a tu R2-D2, tu robotcito. Es el casco. Ahí está lo que le puedes poner arriba. Y miren, por ejemplo, podrías hacer el Arturito mexicano. Poniéndole este sombrerito. Pero pues hay miles de opciones. No manchen, miren qué increíble está este casco. Miren este para la bici o para la moto. Está muy bonito. Oigan, de verdad no sabemos de pronto de dónde salió tanta gente. Parece sábado de bando. Saquen las chelas, traemos aquí una neverita. Pero sí, o sea, pensamos que no había tanta gente en el parque, miren esto.
está lloviendo fuerte. Quiero que vean cómo está lloviendo. Pero bueno, es parte del show, amigos. Y el castillo ya se está iluminando. Solo quiero que vean mi Mickey Mouse y el Mickey Mouse de Ceci. Qué malo da mi Mickey Ñiki. Y chocolate caliente, que los cuatro son más fríos que mi piel. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero se hayan entretenido. Ya saben que en este canal no solo hablamos de medicina estética, sino que también me gusta traerlos a mis viajes. Si tienen alguna duda, algún comentario, me la pueden dejar aquí en los comentarios. Y sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video.